United States owns just over 50% of the factories in Tijuana. Mexico owns the next biggest chunk, but practically the entire capitalist world has an interest here. In the mid to late 1900s, Mexico experienced rapid industrialization, creating the maquiladora industry. Due to increased poverty levels and immigrants passing through Mexico to the United States, there is a huge workforce to fuel the industry. Countless corporations and companies have utilized the excess labor in Mexico to run their factories without basic rights. These workers are subjected to unconstitutional conditions, working over 8 hours with mandatory overtime and no breaks. We traveled to Tijuana, Mexico to learn about the injustices within the maquiladora factories. Mi nombre es Nerida. Mi madre ha sido trabajadora de la industria maquiladora. Yo fui trabajadora de la industria maquiladora. Es lograr que el trabajador o la trabajadora tenga seguridad y que tenga confianza, porque saben y muchas veces sentimos la injusticia, aunque no sepamos qué es, pero lo sentimos. Pero tenemos el temor de poder enfrentar a un monstruo tan grande como es el sistema capitalista, que lo que se nos ha fomentado es que es mejor tener algo para poder sobrevivir sin tener ni siquiera la ilusión de algún día poder alcanzar una vida digna para nosotros, nosotras, nuestras familias, nuestra comunidad. I'm Hector Bramascos Careño. I work in the maquiladora factory. I have to prepare some materials for the people that are in the lines, and the work is so heavy for the in the warehouse for the most of the people. They have to lift a lot of heavy things, and I think sometimes it's too stressful, too bad condition, because the supervisor gets stressed or nervous and shout to the people. They are so mean to the workers. When we try to say something, the supervisor or the manager get fired the people. That happened in my case. They fired me because I said I'm going to look for another job, and they don't want to pay some money for firing me. So I think the work is getting worse here in Mexico. Maquiladora, tuve la oportunidad de estar de los dos lados, en la línea de producción y en el área de administración, y yo muy ilusionada pensaba que yo al estar ahí yo podía hacer algo por mis compañeros trabajadores, pero había olvidado por un momento que yo era una trabajadora más, que era un número más y que yo tenía que hacer lo que mi patrón a mí me decía. Aunque yo sintiera que no era bueno, yo lo tenía que hacer. Llega un momento en que perdemos la humanidad que tenemos y a veces creo nos convertimos en algo de lo que no queremos ser, y cuando logramos ubicar que estamos mal, yo decidí dejar ese trabajo que me daba para comer, me daba una tranquilidad, y decidí dejarlo porque yo sabía que ya no era algo bueno para mí. Me estaba convirtiendo en algo ya no humano. Dejé mi estabilidad económica partiendo de tener algo a no tener nada. No era que estaba... Y así es como empecé. Regresé a hacer trabajos en las comunidades, a tocar de casa en casa para llevar información. Pero entonces parte de nuestro trabajo es visibilizar la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras. Para, retomando la parte del ser humano, no podemos vernos como objetos o máquinas o cosas que producen y que me generan dinero. Que todos y todas somos trabajadores, todas somos trabajadores, y que aunque algunos estemos del otro lado de la frontera o de la otra frontera, al final todos tenemos derecho a compartir el mismo cielo, el mismo piso, la misma tierra. O sea, nada nos hace diferentes.